¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos nuestro programa de hoy, La Data Universitaria, aquí por la pantalla de Canal U y la multiplataforma periodística de los SRT. ¿Y vas a... La Mónica, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Saludar. Sí. Bueno, bien. No, está perdón, como Mónica. Nos fuimos los dos juntos. Sí, sí, sí. Es que estamos así tan... Claro, forma parte de los problemitas. Que nos surgen así de las ínfulas, ¿no? Qué palabra antigua, ¿no? Las ínfulas, el entusiasmo, ¿no? La injundia. Dicharachero. No, el ser dicharacheros hace que... Bien, después vamos a traducir todo esto, ¿eh? Véanlo en Instagram. Sobre todo y en TikTok. Claro, el glosario, hacemos el glosario del programa. Sobre todo para las y los chicos tan jóvenes. Claro, exactamente. Que si ponen a escuchar, estos viejos de qué hablan. Bueno, ustedes, vamos a hacer un glosario del tío Sergio Latemoni. Claro. Glosario de los tíos. Sí, sí, que si seguimos así vamos a ser tíos abuelos en cualquier momento. En cualquier momento. Bien. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos este programa? Sí, con los destacados del día. Comedor universitario post pandemia, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles anunció la reapertura con becas Nutrirse mientras surgieron reclamos por la distribución de las viandas. El objetivo es garantizar una alimentación nutritiva y de calidad de estudiantes, priorizando a quienes más lo necesitan. Cocina del Mundo. En el ciclo de recetas tradicionales de distintas colectividades, Extensión Universitaria presentó una receta original de la comunidad sirio-libanesa. Se trata de hojas de parra rellenas, o como la conocemos en Argentina, niños envueltos. Paso a paso podremos saber cómo se preparan y la historia detrás de la receta. Primer workshop híbrido fue la primera actividad de este tipo en formato híbrido que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas. El encuentro tuvo sede presencial en el Instituto de Economía y Finanzas y contó con la participación de 30 personas. El workshop tuvo una duración de una hora e incluyó una instancia de presentación del trabajo y otra de intercambios y preguntas. Elecciones en la Universidad de Río Cuarto. Los días 10, 11 y 12 de agosto se harán los comicios presenciales para la renovación de decanos y consejeros. Los dos primeros días votarán los estudiantes y los graduados. El segundo y el tercero lo harán los docentes, mientras que los no docentes irán a las urnas en la última jornada. Quienes resulten electos o electas asumirán el 19 de ese mes de agosto. Muy bien, Sergio, y ahora vamos con el tema del comedor universitario que todavía no está funcionando como lo hacía antes, pero que lo va a hacer en breve. Claro, exactamente. El comedor universitario que durante todo este tiempo funcionó como vacunatorio, fue una de las instalaciones que puso a disposición de la salud y para contrarrestar los efectos de la pandemia la Universidad Nacional de Córdoba, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación, y ahora vuelve el comedor. Vuelve porque mucha gente... dijo y pidió que vuelva, que vuelva el comedor universitario. Sí, porque se estaban entregando bolsones. Exacto, pero hay etapas para el regreso del comedor universitario, como bien lo explicaba aquí la gente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, estuvo con nosotros Leandro Carvelo, su titular, pero ahora queremos escuchar otras voces también porque hubo algunos reclamos. Vemos entonces parte, ¿no?, de lo que va a pasar en el comedor universitario. Sucedió en el Consejo Directivo de Comunicación, también hubo distintos pedidos en otras facultades, el Consejo Directivo de Filosofía y Humanidades, el Consejo Directivo de la Facultad de Artes, Ciencias Sociales también. Bueno, se fue motorizando desde distintos consejos directivos un posicionamiento en preocupación a lo que sucedía en el comedor y el pedido de que la facultad interceda en el superior para que se pueda explicitar y que se pueda poner sobre la mesa cuál es la información y por qué se tomaron ciertas decisiones en el superior. Respecto al comedor, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. El martes anterior, en la sesión, se presentó sobre tablas un pedido de informes desde nuestro espacio. Lo presentamos los conciliarios estudiantiles, pero por supuesto que tenía el apoyo de los distintos decanatos que forman parte de nuestro espacio interclaustro y de los consejeros docentes, conciliarios docentes que también forman parte de nuestro espacio interclaustro, que es VAMOS, y se presentó un pedido de informe que por supuesto no tuvo mucho resultado porque es una realidad que así es la democracia y en el Consejo Superior el oficialismo
hoy tiene una mayoría casi absoluta. Y sí, aunque sea, pudimos discutir qué es lo que estaba sucediendo, y a raíz de esas discusiones se logró que se abran más becas, nutrirse, como decía Juanpe, pero la realidad es que eso, no, o sea, ese árbol está tapando el bosque, porque la realidad es que hay estudiantes que capaz no quieren acceder a una beca, que quieren ir y pagar su menú, y acceder al menú, y acceder a una alimentación nutritiva y equilibrada, como lo hicieron siempre, y hay docentes, porque incluso con las becas Nutrice, los docentes y los no docentes tampoco van a poder seguir accediendo al comedor, porque es solo para estudiantes. Entonces, sí, abrieron más becas a raíz de los pedidos que hicimos, y está buenísimo. Está buenísimo que se destine el presupuesto a ampliar políticas públicas de inclusión, como son las becas del comedor, que ahora se llaman Nutrice, pero que son las históricas becas del comedor. Bien. Pero hay una realidad de que hay estudiantes, hay docentes y hay no docentes que se están quedando fuera del comedor porque no van a poder acceder nunca a una beca, porque no está, tampoco es correcto que accedan a una beca. Lo que se está pidiendo es que puedan acceder al comedor como lo hicieron toda la vida. Y allí estaba Laureano De Paoli, conciliario, y también en este caso de la bisagra, desde otro sector que hacen este reclamo, también Juan Pedro Molinero, que es uno de los representantes de los estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, planteó su posicionamiento respecto de lo que piden para el comedor universitario. Nosotros nos estuvimos comunicando con la gente de la SAE, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Giselle Sarach nos contó que estaban en reuniones tratando de responder, por supuesto, a todos estos reclamos que hay para la definitiva apertura y, como era antes, de la pandemia del comedor universitario. Pero escuchemos a Juan Pedro. El comedor universitario, que es un derecho histórico en la universidad, en el cual siempre funcionó, si bien estuvo afectado, como bien decías, por el vacunatorio en lo que fue todo el proceso de pandemia, donde, bueno, había que vacunar masivamente a la población. Hoy en día, nada, creemos que la situación de la universidad y el contexto sanitario es otro. Entonces, ¿por qué no volver, digamos, a su funcionamiento anterior, digamos, al prepandemia, por así decirlo? Y en ese sentido, bueno, nosotros lo que planteábamos era que, si bien no estamos en contra de las becas Nutrirse, porque es una realidad que nunca estuvimos en contra de las becas ni nada, pero sí creemos que, digamos, tiene que poder abrirse, digamos, para todo ciudadano universitario, no solamente estudiantes, sino también para los no docentes, para los docentes y para los distintos funcionarios, como venía funcionando hasta 2019. ¿Han presentado ustedes alguna nota? ¿Han propuesto algo? Por ejemplo, en este caso, la que está a cargo del comedor es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. ¿Han sido recibidos? ¿En qué instancia están? Nosotros, la semana pasada, luego de que muchos compañeros y compañeras nos digan, che, ¿qué está pasando con el comedor? ¿Por qué? ¿Qué son las becas Nutrirse? Bueno, muchas preguntas que fueron surgiendo. También nos encontramos con una dicotomía de información, digamos. Por un lado, había información de que era solamente para becas, de repente, y que era una sola inscripción, y de repente, en ese mismo día, no sabemos por qué motivo, nos encontramos con otro tipo de información en la página oficial, como de un día para el otro, de repente, y se iban a abrir más convocatorias, que eso nos pareció muy raro, y que se iban a cambiar los formularios. Entonces fue todo una discusión medio rara ahí en el Consejo Directivo, pero bueno, salió esa preocupación. Pasamos a otro tema, y ustedes saben que hemos hablado de qué significa la educación híbrida, ¿no? O la educación dual, que es, digamos, que sea presencial y virtual, de las dos maneras. Justamente, y de eso ya ahora se ha llevado a otra instancia, que son los workshops. Esto ocurrió en la Facultad de Ciencias Económicas, se desarrolló el primer workshop híbrido,
y contó con 30 personas que participaron, pudiendo avanzar a la participación de todas y todos. Bueno, hoy dimos inicio a la temporada de workshops en este año académico, así que es un día para celebrar. Y la particularidad que tenemos es que inauguramos en la sala del Instituto Aldo Arnaudo los workshops híbridos, es decir, con la posibilidad de que público presencial y público que participa remotamente. Es algo muy agradable volver a ver a la gente, uno trabaja y poder interactuar con ellos, pero también la posibilidad de que siga participando gente que no puede venir a la facultad ese día o que directamente no son de la ciudad de Córdoba, inclusive no son de la provincia o desde el extranjero. Un workshop, en el castellano la palabra sería taller, y consiste básicamente en exponer un trabajo que puede estar terminado o puede estar avanzado, donde los autores presentan el objetivo del trabajo, las hipótesis, la metodología y las conclusiones, si es que ya han arribado a esas conclusiones. Esos espacios son espacios que permiten la formación continua de la vida académica de docentes y de estudiantes. La idea es que sean cada vez espacios más abiertos. Y es un espacio fundamental donde no hay ninguna distinción ni de edad ni de experiencia. Por ejemplo, un becario doctoral que no tiene mucha experiencia puede participar y ni siquiera tiene que tener terminado el trabajo. Puede decir, bueno, yo estoy trabajando en esto, tengo este objetivo y pienso hacerlo de tal manera, y contarnos lo que está haciendo. Si bien se realizó este workshop en el Instituto de Economía y un programa de este tipo de propuestas que realizan todos los institutos, el Instituto de Contabilidad, el Instituto de Administración, el de Estadística y Demografía, con distintas temáticas que son pertinentes. En el marco de, en realidad, toda una política de desarrollo de la investigación de la facultad, que pretendemos que sea abierta, que sea de manera conjunta, de que haya interrelación entre los distintos espacios que tiene la facultad. En general, tenemos que buscar la vinculación entre temáticas que hagan a las ciencias económicas, y es en lo que estamos trabajando, en la articulación de los proyectos, las líneas que se lleven adelante en la facultad. Muy bien, y esta es la Universidad Nacional de Córdoba, sí, adaptándose. No, lo que va a pasar, Mónica, es que en esa adaptación la cuestión virtual vino para quedarse. Segura, ¿no? Segura. Parece que es un mecanismo y que ya las herramientas están bastante aceitadas como para que siga la virtualidad en muchas prácticas universitarias. ¿Lo demuestra el campus virtual? Totalmente, totalmente. Bueno, ahora vamos al corte, ¿qué te parece? Hablamos de tutorías. Exacto, tutorías en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y después seguimos, no se vayan. ¿Tenés dudas sobre tu carrera? ¿Conocés el alcance del título? ¿Tenés miedo a rendir exámenes o te cuesta presentarte? ¿Estudias mucho y no aprobás? ¿Sentís que no te adaptás a la vida universitaria o querés dejar la carrera? Desde el programa de tutorías estudiantiles estamos para acompañarte. ¿De qué trata? Estudiantes de años avanzados de las distintas carreras estarán para ayudarte con tus necesidades específicas y sacarte todas las dudas que te surjan. El sistema de tutorías trabaja en conjunto con el Servicio de Orientación Psicopedagógico, que en equipo buscan favorecer las condiciones de aprendizaje mediante diferentes acciones. Contáctate con el programa de tutorías. Escribinos al correo tutorías@fcfin.unc.edu.ar.